El MIDI. El MIDI. Musical instrument digital interface. Musical instrument digital interface. Musical instrument digital interface. El MIDI es un lenguaje musical, un protocolo, rollo bastante actual, bueno, de los 80, de comunicación entre instrumentos. Tengo el MIDI desafinado. Tengo el MIDI desafinado. Tocar el MIDI. Virtuosidad corporal en el MIDI. Tocar virtuosamente el MIDI. Cuerpo MIDI. Cuerpo MIDI, cuerpo MIDI, cuerpo virtuoso MIDI, virtuosidad corporal en el MIDI. La línea gráfica de la pantalla en el piano roll, en el MIDI, se parece, me recuerda en algo a la simbología medieval del canto gregoriano, en su grafismo musical. Grafismo musical. Grafismo musical. Grafismo musical. ¿Cómo era eso? Así. Neuma, neuma, MIDI. Neuma, neuma, MIDI. El neuma, 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 MIDI. Neuma, neuma, MIDI. El neuma. El tiempo en el MIDI va seguido. Das play, el cursor pasa. Pasa lo digital y pasa a su vez en lo físico. Pasa lo digital y pasa a su vez en lo físico. Pasa lo digital y pasa a su vez en lo físico. Esto tiene algo que ver con la cadencia del maestro en el canto gregoriano. En el canto gregoriano el coro empieza a cantar y el maestro modula, según ellos ya están cantando, según ellos ya están en play mode. Y el cursor corre y el tiempo corre igual que el agua corre. Y el cursor corre y el tiempo corre igual que el agua corre. Y el cursor corre y el tiempo corre igual que el agua corre. O algo así me han contado. La verdad es que me lo contó alguien y yo no he encontrado esta información en internet. ¿Puede el MIDI ser polifónico? ¿Puede el MIDI ser polifónico? ¿Puede el MIDI ser polifónico? A priori pensaba que no, pero se ve que sí, al contrario del canto gregoriano en el cual no existe la armonía. Esta solo puede darse con el recurso del canon. Canon, canon, canon musical, canon musical gregoriano. Canon, canon, canon musical, canon musical gregoriano. Canon, 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 canon musical, canon musical gregoriano. El canto gregoriano recibe este nombre por el Papa Gregorio el Grande, es monofónico sin acompañamiento de instrumentos y de ritmo libre. Creator Spiritus, Mentes Tuorum Visita, Imple Superna Gratia, Quae tu creasti pectora, Pidi seri paratritus altimisi donum dei fons, Divus igni caritate spirialitum diotus septiformis munere, Digitus paterne dextere, Turrite promissum patris, Sermone ditans futura ascende lumen sensibus, Infunde amorem condibus, Virtute firmans perpeti, hostem repelas longius, pacemque dones protinos ductores sic depravio, vitemus omne nocium, perque sciamus a patrem, notamo turque filium, turque utrisque spiritum, credamos omni tempore, Deo patricit gloria et filio, qui a mortis surrexit et paraclita in sacelura sacelorum, amen. Veni Creator Spiritus es un himno cristiano en latín que invoca al Espíritu Santo. El texto procede del siglo IX y se suele atribuir a Rábano Mauro. Fue musicado para el canto gregoriano, usándose aquí por primera vez el recurso del canon. Lo canta un coro de voces masculinas al unísono, cómo no. Y la versión más famosa se encuentra en la octava sinfonía de Gustav Mahler. La melodía suena de la siguiente manera. Thank you.
una pieza o sección musical de carácter contrapuntístico, basada en la imitación entre dos o más voces separadas por un intervalo temporal. Una parte vocal instrumental interpreta una melodía y unos compases más tarde, una segunda voz repite esa misma melodía de manera exacta o bien modificando algún aspecto. Aparecen cánones por primera vez en Francia, Alemania e Inglaterra ya por el siglo XIII y es la manera de introducir la polifonía en un cantar monofónico. Y salto un par de siglos y me voy a Bach. Y es que es con él con quien se desarrolla el periodo poder del canon en el siglo XVII. Y vuelvo al MIDI y Bach, el MIDI y Bach, y Bach, y Bach, y el MIDI. Y vuelvo al MIDI y Bach, el MIDI y Bach, y Bach, y Bach, y el MIDI. Y vuelvo al MIDI y Bach, el MIDI y Bach, y Bach, y Bach, y el MIDI. Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach. Switch it on Bach, switch it on Bach, switch it on Bach, Corale Prelude. Este es un disco que me pasó Jacinto, el de los ganglios, que son versiones de Bach en MIDI. El MIDI, el canon, el canto gregoriano y Bach. El MIDI, el canon, el canto gregoriano y Bach. El MIDI, el canon, el canto gregoriano y Bach. Y ahora pienso en Feldman, Morton Feldman, el músico minimalista, y en la cierta libertad de no tener todos los patrones ajustados. Tiempo, timbre, tono e intensidad. 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 En dejar espacios de creación al intérprete musical o lector de texto. Creo que la mayoría de todos estos conceptos que estoy ligando me viene dada por el cuadrado. El MIDI, el Neuma y Morton Feldman. ¿Tenéis en mente el MIDI gráficamente? Morton Feldman tiene unas partituras llamadas white patterns que se componen de cuadrados blancos y negros en el espacio. Es una partitura serial, en las cuales el negro representa al lleno y el blanco al vacío. Y el Neuma, que constituye uno de los primeros intentos sistemáticos de notación musical mediante un cuadrado dispuesto en el espacio gráfico. Y de repente, Monteverdi. La palabra y Monteverdi, la ópera, la palabra y Monteverdi, la ópera, la palabra y Monteverdi. La notación musical viene de la respiración neuma, del griego pneuma. Espíritu, soplo y respiración. Espíritu, soplo y respiración. Espíritu, soplo y respiración. Espíritu, soplo y respiración. También en su momento se refería al alma. Pneuma, alma, espíritu, soplo, respiración, alma. Si nos vamos a las teorías del lenguaje, ahora empiezo en Rousseau y su ensayo sobre el origen de las lenguas. Primero fue sonido y luego palabra. En cambio, el inicio gráfico de la notación musical proviene del ejercicio de llevar el texto otra vez al sonido, poniéndole tono a la palabra como si no la tuviese ya. Y entonces me pregunto, ¿es el chino un idioma que conserva más su origen primitivo? ¿Es el chino un idioma que conserva más su origen primitivo? Por mantener más sentido en la musicalidad de sus palabras. Sonido, palabra, texto, música, sonido, palabra, texto, música, sonido, palabra, texto, música, sonido, palabra, texto, música, que se asemejan pero no. Los neumas no podían ser descifrados previamente si no se conocía la melodía. Su origen está en la indicación de los acentos graves y agudos en las palabras latinas sobre el texto, representando muy imperfectamente los giros melódicos de una pieza musical. El tiempo y el ritmo dependen del texto y no se anotan. El tiempo y el ritmo dependen del texto y no se anotan. Y el MIDI. Musical instrument digital interface. Musical instrument digital interface. Musical instrument digital interface. Es un estándar tecnológico que describe un protocolo, una interfaz y conectores que permiten que varios instrumentos se conocen y comuniquen entre sí. Y la gente dibuja unicornios en MIDI y gatos en MIDI y canta karaoke MIDI. Y la gente dibuja unicornios en MIDI, karaoke MIDI, Europa en MIDI, canta karaoke MIDI. Protocolo MIDI, karaoke MIDI, protocolo MIDI, karaoke MIDI popular. Protocolo MIDI, karaoke MIDI, protocolo MIDI, karaoke MIDI.
Vale, estem en directe. Hola, què tal? Hola a todos y bienvenidos a Audio Talaya Extra, el programa que nadie ha pedido, pero que hacemos de todas formas. Hoy está con nosotros Laura Llaneli. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada. Estábamos viendo hace nada, acabamos de terminar de ver esta pieza del MIDI, de la que seguro que hablaremos un poco ahora. Espero que estéis todos bien en el chat. Vamos a estar por aquí un rato charlando de lo que surja un poco también, ya sabéis. Y luego al final del programa, si queda tiempo, haremos un repaso de la programación de abril, que ya la tenemos toda subida a la web y eso, al lío. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Pues bien, como te decía aquí, arrancando el volver a trabajar, el volver a la rutina, ¿no? La vuelta a la rutina. La vuelta. Bueno, no rutina nada, en mi caso, pero a locuras. Pero bien, ahí vamos, ahí vamos. Qué guay. Estábamos justo comentando aquí fuera de cámara, por así decirlo, qué tal nos iba todo y tú me has preguntado, ¿tú te va más o menos bien? No nos vamos a quejar mucho, ¿no?, de la situación. Lo que pasa es que tenemos que hacer la pregunta pertinente cada vez que entrevistamos a alguien, y más en esta época maldita, de que qué tal nos va con todo el follón este que tenemos aquí montado, de las pandemias y demás. Así que si nos quieres hacer ahí un ¿qué tal estás? Pues estoy un poco sobrepasada de trabajo, que queda un poco como raro decirlo, no sé por qué, no entiendo muy bien qué está pasando, la verdad. Yo creo que empecé a decir que sí a piñón, a cosas, como porque pensaba que caería todo y no pasaría nada, y al final ha ido pasando todo y no he controlado el volumen de faena. Sí, un poco así. Como que estoy flipando un poco, ¿sabes? Como que tengo cosas hasta diciembre. Joder, pero eso en calendario. Pues así que muy guay. Sí que es verdad que ha cambiado un poco el formato, también por una cosa que me apetecía a mí, que igual no están siendo tanto performance en directo, cosas en directo, conciertos, estoy más en formato expositivo. Pero bueno, como estábamos hablando hace poco, como no, también los dos somos personas que variamos de formatos. Pues sí, supongo que es lo que decíamos, ¿no? Que es una buena época para los que trabajamos en distintos campos a la vez, o que nuestro, llamémosle, producto, bueno, lo que hacemos es como muy modulable, y en eso, en el sonido, está muy, muy bien cuando no estamos limitados solo a hacer conciertos, ¿no? Que surgen más cosas. Y sobre todo en lo expositivo, ¿no? Porque veo que estás también trabajando mucho en la parte expositiva. Bueno, siempre hay como un cruce de muchísimas cosas. No he presentado a Laura porque va a ir surgiendo en la conversación su trabajo, pero voy a ir compartiendo su página web por aquí, y vamos a ir hablando de sus cosas. No sé, Laura, a lo mejor podemos empezar hablando un poco de... Porque estaba viendo un vídeo yo antes en YouTube en que decías que no te gusta el término artista sonoro y que no te consideras como tal. No sé si vas a desmentir la afirmación. Ahora ya creo que ya me he cansado de luchar. Creo que ya me da igual cómo me llamen, ¿sabes? Me ha llegado un punto y digo, si la gente lo entiende, pues que lo diga, ¿sabes? A ver, no sé, es que a mí las categorías no me gustan en general. Y de hecho, soy una persona que puede saltar de hacer un trabajo como muy sonoro, muy específico de sonido, a trabajar otro tipo de cosa que no sé si entra dentro de la categoría arte sonoro. Tampoco no sé qué es esta categoría, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no me siento del todo cómoda encasillándome en ese término, sino más como artista en general. Y según el proyecto, según la investigación que estoy llevando en este momento, pues estoy más en un lugar o en otro. Sí, como que parece que la etiqueta arte sonoro nos sirve a todos para hablar de, para como acotar, ¿no?, y ponerle una etiqueta justamente a nuestras prácticas artísticas, pero al fin y al cabo, cuando navegas por tu página web o cuando te acercas a tu trabajo, ves claramente que lo que hay es un uso de una herramienta básica, que es el sonido. En muchos casos, tampoco, ¿no? A lo mejor está como referenciado, pero no es literal el uso del sonido, o no sé si... Sí, yo siempre he dicho que a mí el sonido por el sonido no me interesa. O sea, a mí el sonido en sí no me interesa. Me interesa como un montón de cosas que hay alrededor del sonido, y la pregunta de por qué las convenciones sobre el sonido, ¿no? La mayoría de veces, por qué las convenciones sobre la música, sobre la escucha, sobre el sonido. Y sí que es verdad que
tengo una manera cómoda de trabajar que es a través del sonido, del lenguaje, de la palabra o de la escucha, pero porque, no sé, porque estoy más cómoda haciendo eso que pintando, digamos, pero si un día tengo un proyecto en que considero que tengo que hacer otro formato, pues lo haré. Claro, sí, porque como que te adaptas, ¿no? Y dices, bueno, esta es la herramienta con la que estoy cómoda, pero además es la que me sirve para contar lo que quiero contar, supongo. Es un poco en esa línea. Sí, ya te digo, y voy, o sea, voy cambiando mucho también de cosas que hago, ¿no? Justamente antes de la pandemia estaba con el que todo lo que estaba haciendo, a ver, siempre me ha interesado el tema de la inmaterialidad y de que no quede un rastro físico, ¿no? En una época como tan hiperproductiva en la que estamos, me interesa que el arte igual no genere un producto. Pero la verdad es que ha llegado un momento en que todo era tan etéreo que también necesitaba hacer cosas físicas con las manos, ¿no? Claro. Y ahora estoy más como por la parte pues de probar materiales, de resonancias en los mismos materiales, pero bueno, también ahora que estoy colaborando mucho con Óscar de la Fuente, que es mi pareja, y a él le interesa mucho más la parte técnica, se ha separado un poquito esto, ¿no? Entonces, a la mínima que yo estoy como intentando investigar sobre algo, él se pone con la parte técnica, entonces yo me voy a hacer otra cosa. Fantástico, eso es una... Sí. Es un buen tándem. Está guay. Pero es curioso porque sí que pasa, la cuestión está sobre lo físico, lo digital o lo etéreo. Ayer justamente, a raíz de una serie de tweets, no sé si estará por aquí Román en el chat, pero bueno, le vamos a mencionar, estábamos hablando de la enésima temática de la temporada, que son los NFTs y todo, y su influencia en el arte y todas estas historias. Y claro, yo lo pensaba y decía, bueno, al final esto de las NFTs, no sé si tú estás metida o te has enterado un poco de qué va la historia. No. Pero básicamente es un sistema para, digamos, en realidad monetizar lo intangible, ¿no? Fijar en un archivo sonoro, en un archivo digital concreto, una serie de metadatos que lo que básicamente es que dicen que si tú compras esa JPG, tienes como una especie de licencia de calidad, de código base que te está diciendo que esta obra en JPG es propiedad de no sé quién. Entonces se supone que es para el mercado del arte. Independientemente del asunto, lo que yo pensaba, decía, bueno, pues toda esta historia, que básicamente es algo, una más de esas herramientas del capitalismo para liarnos la troca a todos, decía, a mí lo que realmente me apetece no es hacer una serialización de mis archivos digitales, prefiero hacer una serialización de una serie de objetitos como habíamos hecho hasta ahora, firmarlos a mano y mandarlos. Porque no sé si te pasa a mí, pero a mí estoy todo el día trabajando en esto, pero sí que me apetece mucho más encontrarme en el buzón y además con toda esa magia rara, ¿no? Un disco, un objeto, un algo que ha pasado por las manos de otra persona que está en otra parte y tener esa sensación, ¿no? De que esto ha pasado de manos a manos en un proceso que no está mediado tanto por lo digital. No sé si a ti te pasa, aunque tampoco trabajas mucho en el formato publicaciones. No, también porque no... O sea, antes había aquí en Barcelona una librería de artista que era Múltiplos, ¿no? Que sí que nos distribuía las cosas a las ediciones pequeñitas y tal. Pero desde que Múltiplos no está funcionando... No encuentro tampoco, o sea, es que tengo cajas aquí de cosas. Claro. Que las tengo yo. Entonces, también llega un punto de, tampoco hay muchas becas o cosas que puedas pedir para publicar. Tienes que autopublicar tú. Sí. Entonces, al final es como me voy a gastar 500.000 euros en hacer esta publicación, que no sé dónde ponerla para que se venda. Y la voy a acabar regalando, me la voy a quedar yo, ¿no? Claro. No sé, no, ya te digo, es que no soy muy constante trabajando en nada concreto, la verdad. Eso está muy bien. Es que eso si lo dices en una entrevista en un periódico te lo ponen como titular. Quiero decir, no sé, pienso que en ese proyecto le va bien eso, lo hago. Al siguiente igual no utilizo los mismos recursos, ni es la misma metodología, ni nada. Sin embargo, sí, además eso se ve claramente en tu trabajo y cuando se navega por tu página web, que es verdad lo que estás diciendo y además es muy cierto. Es decir, hay una línea discursiva y una serie de intereses que te mueven, pero sí que es verdad que hay una disparidad de lenguajes con los que trabajas que además me parece
Muy interesante y sobre todo también viendo las cosas en perspectiva, desde las primeras cosas que conservas en tu web y cosas que yo me acuerdo que ya ni siquiera están en tu web, y esa progresión, ¿no? Y yo al menos he visto el paso del sin ánimo de sonar mal, ¿eh? No, pero, dale. Pero yo también lo he hecho, ¿eh? Del sota caballo rey, de la escucha, del cuestionamiento de la música, de los nuevos formatos, por ejemplo, tus instalaciones, la de cuadro, que es un cuestionamiento desde la música, sobre cómo desmantelar las partituras musicales y lo musical, hasta donde te estás yendo ahora, que ya estás, yo creo que ya estás como en la madriguera del conejo, ya perdida por ahí. Me he complicado la vida, de hecho. Se ha vuelto más... bueno, no lo sé. En tu caso, yo recuerdo la primera vez que supe que hacías cosas, creo que era con una pieza que hiciste con Pia Sommer, que arrastraba y sillas, que es una pieza muy chula. Sonidos y a mí de arrastre. Eso, sonidos de arrastre. Era fantástica, que no la veo en la web. La tienes... no está, por alguna razón. Sabes que tengo muchos proyectos, entonces en la web voy quitando y poniendo cosas según en lo que estoy ahora. ¿Sabes? Yeah. Sí, siento que lo de ahora, porque esto pasa todo el rato, supongo que a ti también te pasa, ¿no? Que tenías un proyecto de hace 5 o 6 años, 7 por ahí, que no estaba vinculado con nada y de repente estás haciendo algo ahora que se te vincula con algo que hiciste un montón de tiempo. Entonces ese proyecto lo vuelvo a poner en la web. Lo rescatas. Sí, o sea, los tengo como todos puestos, pero algunos en oculto y otros no. Ah, vale, no, está guay. Además eso es curioso porque está guay que se diga porque sí que pasa, ¿no? Que de repente yo tengo cosas que digo, hostia, esto lo voy a quitar porque o no me gusta o se me pierde el discurso de lo que realmente estoy contando en ese instante, ¿no? Pero es una buena práctica. Y nada, y en relación a eso, decía que hay esa como esa evolución hacia otra forma de hacer. Ahora estás muy en lo performático, por lo que veo, también muy instalativo. Y no sé por dónde tirar, no sé por dónde preguntarte primero, por lo performático o por lo instalativo, lo que te dé más rabia. Pues no sé, podemos hablar de lo performático. Dale. Igual es lo que... Sí, los que seáis ávidos del canal recordaréis que estuviste en el primer ruido vírico de la historia, de hecho el primer día, si no me equivoco. Sí, creo que fue súper al principio. Se fue al principio de todo, y con esa pieza palpitar, ¿he dicho bien? Sí. Palpitar. Al revés, perdón. Y que además ahora se ha republicado y reemitido a través de Cam Sonora, también de nuestro querido Paco Rosique. Si quieres empezamos por eso, porque es una pieza que la verdad es que tiene como una cantidad de capas muy tremenda, o muy pocas, sí. No lo sé. Y marca un poco una tendencia, ¿no?, en lo que estás haciendo. Sí, a ver, ¿cómo empiezo? Bueno, también por enlazar con el MIDI, ¿no?, que habéis visto. Ah, bueno, sí, claro. El MIDI es como la segunda pieza que hice en ese formato, más de explicar algo en directo, acompañando ese discurso o ese ensayo teórico de una base musical que tuviese que ver con lo que estaba hablando, como esa meta referencia al lenguaje y lo musical. Esto empezó con una pieza anterior que se llama Scott Four, que la tenéis en la web también. Yo voy hablando, ¿eh? Edu, sí. Si yo me enrollo mucho, tú me lo dices. tú tira. Yo estoy punchando vídeos. Vale, mira, pues Scott Ford, si lo veis por ahí, es la primera vez que yo estaba haciendo más instalaciones, lo que decía Edu, ¿no? Al principio de cosas más que tuviesen que ver con el espacio sonoro, con el tiempo sonoro, con las convenciones de lo armónico y temas así, ¿no? Que era un poco donde empieza mi trabajo, porque yo también estudié música y... Claro, y bueno, eso tenía es importante. Como muchas preguntas. Ahí al respecto, ¿no? Lo que empiezas a hacer primero es como desmontar todas esas estructuras que te han ido coartando de alguna manera. Entonces llega un momento en que muchas veces mi investigación es un poco cortapega de cosas de internet. Funciona así, ¿no? Apunto en las libretas, encuentro la información y voy haciendo como unos documentos que son de esto me interesa, ¿no? Sobre una línea temática. Entonces ahí me acuerdo que estaba investigando sobre por qué el compás 4-4 en música, porque era una convención a día de hoy, porque había tantos temas en pop, en techno, en tan escritos en tiempos de 4, ¿no? Y ahí elaboré un texto y luego yo quería hacer una pieza con ese texto, ¿no? Entonces dije, es que todo lo que yo quiera hacer de pieza
no va a tener todo el contenido de la investigación que he hecho en este texto. Entonces dije, pues voy a cantar el texto. Yeah. O sea, ahí empezó un poco como la parte esta más performática que uh-huh. habéis visto en el MIDI también. Uh-huh. Entonces es como, si yo en realidad mis investigaciones tienen mucho que ver con esta búsqueda y muy intuitiva también de cosas como información académica, con cosas que me ha dicho un amigo, con cosas que he leído no sé dónde, ¿no? Que me gusta mucho también mezclar esta información. Uh-huh. Ahí nació como esa parte performática que se puede ver en Palpitar Palpar, que va de... Yo estoy pensando esto, he encontrado esta información, lo rimo por aquí, lo ligo por aquí y te hago un texto que te canto, rimo y hablo a la vez. Entonces, Palpitar Palpar iba un poco de quitar esa frontalidad que tenían tanto Scott Ford como MIDI como Lovelace, que son estas tres piezas. Como performáticas, pero muy de stage, ¿no? Como muy como potentes, de una cosa musical, de un tipo spoken word. Entonces, bueno, no sé si... A mí me pasa que cuando he repetido como una misma cosa y ya sé que la sé hacer y me funciona, no me apetece seguir en eso. Te cansas y sigues otra cosa. Ya. No, porque, no sé, para mí trabajar en arte es como una búsqueda... constante, es un aprendizaje. Si yo estoy trabajando de esto en otra cosa es porque puedo estar todo el rato aprendiendo cosas nuevas y haciendo cosas nuevas. Claro. Entonces, en Palpitar Palpar iba un poco de, vale, no quiero estar yo sola en ese escenario tan frontal. Quiero estar acompañada de otras cosas, pero ¿qué pasa si este acompañamiento no son personas, sino son objetos, ¿no? Entonces... bueno, ahí empecé a investigar un poquito cómo se puede llegar a una especie de comunidad rítmica, pero hablando de rítmico a nivel musical y a nivel social, ¿no? ¿Cómo podemos vivir en sociedad manteniendo nuestro ritmo individual a la vez que estamos dentro de un ritmo social, digamos, ¿no? Y entonces ahí empieza Óscar a investigar los transductores, los altavoces de contacto, que era una investigación que estaba haciendo. Y pensé, bueno, pues es una manera de dar voz a estos materiales. Pues básicamente Palpitar Palpar habla como de nuevos materialismos también, pero de un concepto de Roland Barthes que es la idiorritmia, que dice esto, ¿no? ¿Cómo podemos...? Hay una frase muy guay, no sé dónde la tengo... Algo así de... bueno, lo que decía, ¿no? ¿Cómo vivir en sociedad sin sentirte aislado, pero a la vez sin estar comido por el ritmo de esta sociedad, ¿no? Para mí también es el capitalismo, es una serie de cosas de... ¿Qué pasa cuando tu ritmo vital no va con el ritmo social, ¿no? Yeah. ¿Qué está pasando? Entonces, Palpitar un poco es mi voz filtrada a través de estos otros materiales, estos cuerpos, y resonando de una manera en la que ellos mismos tienen protagonismo, digamos. Bueno, te están dando... Alabanzas para que vea el chat. Dice, está muy bien ese punto. Lo de, imagino que Mielesa, que está en el chat, se refiere a esa idea de Roland Barthes, has dicho. Sí. Sí, no, de esa como asincronía consciente o algo por el estilo. Sí, es un texto muy guay. Es una conferencia que dio en el 70 y algo y está traducida en castellano. Se llama Cómo vivir juntos. Pues ya lo podéis buscar, chicos. Bueno, habla de esto, de cómo vivir en comunidad. Respetando tu ritmo individual también, digamos. Bueno, singular. Claro, ¿no? Y además, y luego lo interesante también, que parece como que Palpitar Palpar sea como esa vuelta de tuerca hacia lo escénico. Volviendo un segundo atrás, teníamos las piezas de Lovelace y el MIDI, que tienen esa carga, que también en el fondo tienen un punto como que podría hasta entenderse como una especie de, esta es mi forma de hacer un documental sobre esta serie de ideas que quiero expresar, solo que en tu caso el documental está a medio camino de 3-4 prácticas artísticas distintas que se cruzan sin ningún problema. No sé si tienes un poco esa sensación como de que hay cierta componente divulgativo oculto. Sí. Bueno, también, sí, o sea, yo doy clases y eso se nota. Para mí dar clases es performar, total, ¿no? Yo siento que cuando tú estás dando una clase es como dar un concierto. Yo tengo que estar pendiente de que mis alumnos
estén como conectados, y si no, cambiar el ritmo, y si no, cambiar la dinámica, proponer otra cosa. Y yo cuando estoy haciendo una performance o dando un concierto lo siento así también, ¿no? Tú estás vibrando con el público, y si el público no te está respondiendo en algo, pues es igual, esa dinámica que iba a ser más fuerte, pues será aún más fuerte, o no, o cambiarás en algo lo que está pasando. No es un poco DJ ser profe. Absolutamente. Sí, no, sí, es una actuación al fin y al cabo, es una performance, ¿no? Y luego lo curioso también es que encima trabajas con conceptos que tienen que ver con la propia performatividad, con el caso de Lovelace, porque la pieza gira en torno al live coding. Entonces tú estás haciendo live coding mientras explicas el live coding, si no he entendido mal, porque la verdad es que no me la he visto mucho, la de Lovelace, me he quedado ahí. Ya te la pasaré, porque no tengo los vídeos colgados en oculto, que esto es una cosa también que, bueno, no sé, por abrir otro tema ahí, en arte y en música y tal está como un poco diferenciado. En arte igual es como raro que tengas todos los vídeos colgados en la web. Ah, ¿sabes? ya, sí, ya sé que vos di, sí. Que igual la gente me dice, es que entro a tu web y no me entero de nada. Y yo, ya no sé, es que si cuelgo los vídeos, para mí el vídeo es tan solo un registro informativo que le puedo pasar a alguien. Claro, es que son códigos como distintos, ¿no? Que no funcionan, no se rigen por la misma norma, ¿no? Claro. Y hay como que adaptar, ¿no? Aquí somos más del mundo visual, mundo sonoro, musical y sin embargo tú y yo sí que somos más de las bellas arts y esas cosas como que las vemos, ¿no? Sí, no sé, porque a lo mejor se entiende también que la propia pieza es el registro como algo que viene del video arte, etcétera, etcétera. Claro, o sea, quiero decir, en palpitar palpar sí que he hecho un giro consciente ahí, por ejemplo. Hay un vídeo que el vídeo está realmente grabado con unos planos concretos para que también vaya en diálogo con la propia pieza. Pero el MIDI que habéis visto, Lovelace, que lo tengo colgado por ahí también, básicamente es el grabado de un directo. Claro. Entonces, para mí eso es un registro, pues igual ahora sirve, ¿no? O si alguien necesita ver cómo es el MIDI para que lo haga en otro sitio, pues le envío el vídeo. Claro. Pero no me interesa que esté en la web así abierto, porque quita lo que es lo potente del directo. Sí, ¿no? Y que además es desvelar un poco el conjunto, ¿no? De la propuesta. Pero no sé qué te iba a decir. Estábamos en Lovelace, que yo live coding. He abierto un melón ahí. Es verdad. Lovelace, bueno, pues como estaba con el MIDI, ¿no? Y al final, pues... la música estaba hecha en MIDI, yo disparaba con el iPad, disparaba MIDI y estaba hablando del MIDI. Pues pensé, ostras, el live coding es perfecto si yo estoy cuestionando el tema del lenguaje mismo. Entonces, si entendemos que nosotros configuramos nuestra realidad a través del lenguaje, ¿no? Como pueden decir Barthes y Wittgenstein y esta gente de... Yo entiendo el mundo a través del lenguaje. El lenguaje fabrica esta realidad del mundo. Me preguntaba, si yo creo música a través del lenguaje, ¿cómo entiende un ordenador este lenguaje y cómo yo interpreto este lenguaje? ¿No? Si yo escribo live loop, do, sample, no sé qué, lo puedo leer, pero si yo lo digo, en realidad es otro sonido el que yo estoy hablando, que el que está entendiendo el ordenador para disparar. Entonces iba un poco por ahí, relacionado con Ada Lovelace, la primera programadora, y Linda Lovelace, como con el erotismo del lenguaje también. ¿No? Entonces hago esa relación, al final ha resultado ser una performance como súper feminista, cosa que podemos hablar ahora también, pero que yo la hice totalmente... porque me interesaba eso y ya está. Quiero decir. O sea, que luego es como que se ha interpretado desde un punto de vista feminista o... No, ahí me di cuenta de una cosa que es como yo entiendo el feminismo. Que no hace falta que esté todo el rato yo diciendo en mi statement soy feminista o arte feminista, ya. ¿No? Sino que simplemente que si yo tengo esa manera de ver las cosas, eso está en las piezas. Sí, sí. Simplemente, ¿no? Pero que, quiero decir, no estuve yo preocupada por hacer esa relación. Simplemente está porque yo entiendo así las cosas. Porque así sucedió, ya. Claro, de una forma natural. Entiendo que soy feminista, es una postura, entonces esto se ve reflejado en lo que hago. Pero no porque esa pieza
sea esta pieza es feminista, sino todo lo que hago lo es porque yo lo soy. Claro, sí, ¿no? Y que aquí te están diciendo bravo, viva, sí, aplauso para Laura en el chat. No lo leo, pero gracias. Estamos, no, es que además es que es una cosa, y además ya te lo estaba diciendo también fuera del directo, que aquí estamos desesperados con este tema. Por nuestra propia incapacidad y nuestro propio hándicap como señoros de diversificar un poco este canal, y la verdad que a veces no sabemos ni cómo enfrentar el... Yo desde tengo también mi propio proceso de auténtica deconstrucción de cuál es mi forma de entender todo esto y cuál es mi papel en ese sentido, y en la mayoría de los casos es sobre todo de escuchar. ¿Ves? Ya estoy hablando demasiado. Escuchar y callar, claro. Que es lo que creo que se demanda, ¿no? De gente como nosotros, vamos. Sí, no, lo estábamos hablando antes, que justamente el curso que estoy dando de Masana, que es de arte sonoro, y lo he titulado así también para cuestionar el propio término desde el curso, tengo todo chicas. Cosa que me hace muy feliz, pero que yo, o sea, ni digo que vengan chicas ni chicos, que me da absolutamente igual, ¿eh? Pero pienso si realmente por ser yo quien está dando el curso hay como una aproximación de gente que se está apuntando que a un curso dado por otra persona no se apuntaría. No lo sé, estoy como divagando. Pero también es verdad que la tecnología y igual este tipo de plataforma está asociada a un tipo de usuario concreto, que es difícil romper eso. Sí, no, yo no tengo una respuesta al tema, y además se me desmonta todo cuando empiezo. Por ejemplo, tú has estudiado Bellas Artes, hemos estudiado los dos en Bellas Artes Barcelona, y yo tengo la sensación, sin tener los datos delante, de que siempre han sido más chicas que chicos en los estudios, al menos cuando yo estudié, y por lo que me dices por tu gestualidad también a posteriori. Y no entiendo, es decir... En ese sentido, desde las prácticas más artísticas sí que veo que hay una cierta paridad de base que luego a lo mejor se diluye por los propios mecanismos del patriarcado, pero siempre hay una pelea en ese sentido, ¿no? Es decir, nosotros también aquí cuando buscamos, estamos en constante búsqueda de artistas y creadores, por mucho empeño que le pongamos siempre terminamos pecando de poco. Y no por no buscar, también, porque, bueno, lo hemos dicho por activa y pasiva, han pasado por Ruido Vírico 150 artistas, cerca de 160 artistas, y tenemos una cuarentena de mujeres en el canal. Y dices, pues las cosas son más de base, yo creo. Hay que preguntarse por qué la gente no, por qué el sector femenino, las mujeres, entendido de una manera súper amplia, no llegan al sector. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se sienten más ajenas a esto? Y además es un contraste, y también por la cuestión tecnológica, porque el otro día también surgía acerca de no sé si conoces el canal este de Music Radar Clan. Es un youtuber que hace cosas que cuestionamos de vez en cuando. No, es un canal sobre música y está bastante bien. El otro día hizo una breve historia del ambient, que está por ahí colgado en YouTube, si lo queréis ver, y en algún momento y habla de las pioneras, y habla de Laurie Spiegel y de... ¿qué más dice? Laurie Spiegel y ahora se me ha ido la cabeza. Susan Chiani. Y yo le dije, está muy bien, pero hablas como de madres de la música electrónica, pero te olvidas, por ejemplo, de Liane Radic, de Delia Derbyshire, todas las pioneras, que justamente se hicieron un nombre que ahora es reivindicado por precisamente hacer lo que no querían hacer los hombres en ese momento, que era meterse en los laboratorios de electrónica porque les parecía que era meterse en una cueva, ¿no? Y hay como esa distorsión en la que a mí el argumento de lo tecnológico se me cae, porque digo, ostras, pero si es que justamente estas señoras se metieron en esos laboratorios porque los hombres querían seguir dirigiendo las orquestas y estando arriba en los auditorios, y ellas dijeron, hostia, pues esto está aquí y hay un campo, y de repente adelantan dos décadas a alguien como Liane Radic, adelanta por la izquierda a todos sus contemporáneos haciendo unas cosas que ahora están súper vigentes, y lo de sus contemporáneos señores no tanto, al menos desde mi punto de vista. Y no sé, hay ese contraste que no me termina de cuadrar. No sé, es complicado. Y hablando de esto también, estaba el otro día en una clase de secundaria. Están trabajando por proyectos y trabajan como tecnología, arte y, bueno,
una cosa que tiene varias asignaturas, biología también, y estaban haciendo cosas de Arduino. Y dentro de los grupos formados por 3 o 4 personas, menos una chica de, no sé, 30 y pico o 2 clases o 60 alumnos, solo eran chicos los que estaban tocando Arduino. Dentro de... Y yo, ¿pero por qué? O sea, a ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Si esto es muy fácil, si tenéis los ejemplos aquí, o sea, lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Es en plan... Sí, sí, claro. Sí, entonces ahí ya también se me desmonta todo, porque digo, pero si gente de 14 años estamos con la misma, no sé. Es como un devenir así, como que lo perpetuamos en el tiempo y no sabes muy bien cómo encajarlo. En todo caso es eso, es un tema que es complejo y bueno, no, aquí lo estamos todo el día, de alguna forma u otra estamos rascándonos la cabeza de hacia dónde llevarlo. Y sobre todo porque es eso, porque ves que en lo formativo y tal, en el Summer Camp también lo comentábamos antes fuera de antena, que la presencia es muy mayor. Veo, por ejemplo, que en el contexto, no sé si a ti te tiene esa sensación, en el contexto radio creación, mundo radio, hay muchísimas más mujeres y una proporción muchísimo más alta que, digamos, en ruidismo, por decir algo. No sé. No lo sé. Bueno. Yo al final intento hacer... intento como tener esa mirada todo el rato en lo que hago. Claro. Y poder aportar sobre todo, pues esto, dando referentes. Cuando das clase, pues buscar referentes, que no, que se sienta que da igual del género que seas, puedes hacer esto. Y que, y bueno, ir sembrando como cositas, ¿no? Que esa gente luego vaya difundiendo. Claro, sí, 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 un cambio desde la normalidad, ¿no? Sin tener que estar constantemente colgando la bandera y reivindicando algo, sino con una práctica constante, que al final es... Claro, está ahí. Es que está ahí la cosa. Fantástico. Y sobre el tema, yo te quería preguntar porque también es verdad, ya lo has mencionado y haces mucha formación. He visto que también tienes un proyecto relativamente reciente en el que has hecho trabajo con colegios, imagino que te estabas refiriendo a ello, el proyecto este, bueno, en Sonoritats, y luego tenías otro en el que habías hecho cosas con colegios, institutos, ¿verdad? Sí, bueno, desde hace 10 años o más, entré a formar parte de Sons de Barcelona, que es un colectivo que igual muchos conocéis, que nace a partir de Free Sound y la Fundación Fonos y aquí el MTG de la Pompeu Fabra, que es un poco de cómo acercar la pedagogía y la tecnología sonora a través de lo artístico, sobre todo a adolescentes, pero hemos tocado muchas edades. Y bueno, a partir de ahí fui entrando de alguna manera y luego han ido surgiendo proyectos como el que tenéis en la web que se llama Shut Up Stand Up. Eso es. Un proyecto que hice en Girona con el Centro de Arte Contemporáneo Bolit, que tienen un programa justamente que es de esto, ¿no? Es Bolit Mentor, en el que ponen a un artista a trabajar en un instituto. Luego ha habido también el proyecto en residencia, luego hice programa Magnet también. Y luego voy dando talleres sueltos, tanto, pues a raíz de ahí es como empezó un poco todo y sentí que había una parte pedagógica que me interesaba mucho también, ¿no? Te gusta. Bueno, porque al final trabajar en arte es como súper solitario y muy críptico, ¿no? Entonces, a mí estar trabajando en una exposición como meses ahí, al final no estás solo, ¿no? Pero sí que hay un proceso como creativo que es bastante solitario. Sí. Exponer eso. Que venga la gente que venga, que ya con más o menos conoce tu trabajo, te diga las 4 cosas o no, no sé, a mí me deja un vacío, no sé, no me deja bien eso del todo. Ya, como entonces, que tienes la necesidad de que también alguien te poner la cara ante gente que no está amasada por nuestras prácticas, ¿no? Sí, eso primero, y luego como todo ese proceso artístico que son infinitas posibilidades. Tú cuando haces una exposición o cuando haces una acción, concierto, performance, ese final es un final que podía haber sido otro, pero, o sea, mil otros finales, ¿no? Porque te has dejado por el camino un montón de,
de ramas del proceso que podrían haberte llevado a otro lugar, pero has decidido ir ahí, ¿no? Entonces, todas esas posibilidades del proceso, creo que en taller, en clases, en exponerlo en lo colectivo con alumnos, alumnas, pues de repente ese proyecto va a otro lugar. Entonces, es como darle más vida a esa investigación, me parece. Y lo digo desde mi experiencia, porque yo, por ejemplo, tengo todas mis experiencias en ese campo son siempre desastrosas y funestas. me cuesta mucho. Pero sí que... ¿cómo llevas esa confrontación? Es decir, me he pasado de rosca y les estoy enseñando... les estoy mostrando algo que es tan metareferencial que me están levantando la ceja hasta el infinito. Eso pasará. ¿Con los chavales? Sí. Bueno, porque yo tampoco voy y les digo, he hecho esto. Empiezo de otro lugar. Ya. ¿Sabes? Pues siempre son como primeros ejercicios de escucha, de Murray Schafer, los cuadernillos, abrir la escucha, bla, bla, bla. Pues luego grabar. O luego pues enseñar cosas clásicas de performance, ligarlo con su mundo... contemporáneo, pues es que TikTok es performance. TikTok es muy performance, sí. Es performance, todos los mannequin challenge, los flash mobs, todas estas tendencias de internet no tendrían sentido sin la performance de los 70, ¿no? O sea, no hubiesen salido seguramente sin la performance de los 70. Entonces, de alguna manera intento vincular estas cosas todo el rato cuando trabajo con ellos y ellas. Y luego una vez has abierto un poco esa caja de Pandora, te encuentras como que se despierta un interés, que hay un poco de follow-up, ¿no? Entonces, más allá de esto, ¿qué te pasa también? Sí, entonces, no sé, también lo que pasa es que dentro de la educación, que es como tan reglada y el arte se ve con una cosa tan visual y tan de entregas concretas, la performance y lo sonoro les abre una dimensión muy diferente. Y les hace pensar desde otro lugar. Entonces se dan cuenta de que cualquier ejercicio cotidiano puede ser arte, puede ser performance, puede ser concierto. Sí. Entonces eso es lo que intento trabajar más. Qué chulo. Pues ojalá a mí me saliera. Yo sé que cada vez que me llaman para hacer uno de escuelas empiezo a sudar. Es que lo llevo muy mal. Yo creo que al final se te mola, tienes que tener cierta empatía. Sí. No sé, creo que es algo que... Y que en el fondo yo siempre he pensado que tanto el sonido como esos procesos muy básicos de la escucha, de grabar, de escuchar, de volver a escuchar, son como muy asequibles en el sentido de que no necesitas un desarrollo conceptual muy complejo para captar la atención, ¿no? Totalmente. Y sobre todo porque son como herramientas que en realidad son muy básicas, pero que no se usan apenas. Es decir, estamos con el TikTok y sabemos que graban vídeo, pero ¿qué pasa cuando les dices no vamos a grabar vídeo, solo va a ser audio? Y hay como ese choque inicial que luego rápidamente se traduce en ostras, pues es que también aquí hay un potencial tremendo de trabajo que no estamos explorando, ¿no? Sí, espera. Sí, también cuando tú estás como súper conceptualizando todo el rato. Bueno, me pasó también con el proyecto de Sonoritats, que está en la web. Que digamos que me había puesto tan conceptual con todas estas capas de lectura, de, ¿no? Como palpitar, ¿no? Todo lo que he contado, que sigue esto y mil cosas que no os he dicho, ¿no? Que están por ahí de referencias y de capas. Que había dejado esa parte primera de lo sonoro, por lo cual yo había empezado. ¿No? Como esa escucha. Eso es escuchar los objetos, los sonidos de mi casa, el cerrar los ojos en la calle, una serie de cosas que ya no estaba haciendo porque los proyectos estaban en otro lugar. Entonces, cuando te plantean hacer un proyecto educativo o proyecto colaborativo en el que trabajas con sonido, y tú vuelves a esos inicios, que también son tus inicios, el por qué a ti te interesa trabajar con sonido, te das cuenta del poder que tiene, lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Yeah. Pues que con ejercicios súper sencillos, ¿no? Pues una caminata sonora. Sí. Me parece una tontería, pero yo la he hecho
y hacía años que no la hacía y vuelves a flipar. Sí, 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 sí. Eso es una cosa que a mí me estaba pasando cada año en el Summer Camp. El primer, las dos primeras jornadas, la segunda jornada hacemos la típica caminata sonora, todos juntos en grupo, en silencio, sin grabar, solo monitorizando con las grabadoras. Y a todo el mundo termina, hostia, llevo años dedicándome a esto y hacía años que no lo hacía. Y se me había olvidado de ese potencial que tiene, ¿no? De mostrarte otra realidad, ¿no? Quizá, o no sé. Sí, sí, total. Pues yo con el proyecto Sonoritats fue un poco esto, ¿no? Como darme cuenta de que en realidad no estaba haciendo ahora en los proyectos, porque esto, ¿no? Se han ido al otro lado, una serie de prácticas que me siguen interesando, que es esa parte más primaria del sonido y de la escucha y simplemente eso, ¿no? Entonces, los procesos colectivos me permiten volver ahí. Claro, porque te tienes que enfrentar también a eso, a ese descubrimiento inicial, ¿no? Que cuando nos metemos demasiado en la madriguera, pues lo damos todo tan por sentado que al final nos olvidamos de esa base, ¿no? De la que viene todo. Supongo que también lo hace el hecho de trabajar en otros contextos. En tu caso, en el educativo, te abre una puerta a cualquier persona, porque en los procesos educativos así es. Pero me estaba acordando del otro día que coincidimos en esta charla en Casa Seat, en la que el contexto era explícitamente ajeno completamente a nuestro mundo. Nos salió una especie de mesa redonda súper divulgativa sobre sonido. Total. Muy de TV3. Y dices, por bueno... El plato era un poco de TV3. El plato era totalmente TV3i. Chaumen se ríe aquí en el chat, que también estaba ahí con nosotros. Pero justamente a veces, a mí es que me pasa constantemente. Y además, de hecho, te lo preguntaba todo esto porque me interesa mucho más muchas veces que la reacción... de mi sector, ¿no? O de nuestro sector ante las cosas que yo hago. Y como eso es un... No sé, en realidad es un revulsivo para hacer otras cosas. A mí me pasa con mi pareja que justamente se dedica a algo completamente ajeno al sonido y no le interesa en lo más mínimo. Y es el test. Si veo que le interesa, es que estoy haciendo algo que es como... para todos los públicos, y si veo que se enfada con lo que le enseño, es que entonces estoy haciendo algo para el inner sound art, ¿no? No sé si te pasa. Está bien, ¿eh? Yo creo que tampoco hay que tener esta cosa de hay que ser súper divulgativo. No, para nada. Pero si tú estás haciendo lo tuyo, te piensas que es súper friki y críptico, y de repente la gente conecta, maravilla. Eso aparte, claro, eso ya es el maravilloso, cuando todo ese lenguaje se cristaliza en algo que a todo el mundo le llega claro, sin mediar y sin necesidad de haber, conocer la performance de los años 70, ¿no? Claro, entonces por eso justamente las performances estas en las que hablo tiene eso, sin quererlo. Yeah. Pues que la regidora de turno, el técnico de no sé dónde, de repente, ¡buah!, les encantaba. Y yo, ¡ay, pues mira qué bien! Claro, sí. Sí, porque en el fondo ven su propia práctica desde una lectura como paralela, ¿no? A un lateral de lo que tú estás haciendo y ven esa conexión. No sé si sucede eso, porque tú has trabajado mucho también con galerías, que eso también es un tema que a mí me interesaba, y bueno, haces muchas cosas en galerías. ¿Cómo vives en esos contextos? No lo sé. No lo sé, también me lo pregunto. A ver, no trabajo... A ver, sí que trabajo mucho el formato expositivo en siguiente cosas, con la galería... así como diálogo empezar, fue palpar la primera expo el año pasado. Y no sé, todavía no sé cómo de a gusto estoy con eso o no. Hay que dejarlo madurar. No lo sé, es que, pues bueno, me da un poco la sensación esa de vacío que hablaba antes. El mundo más galerístico. Sí, el otro día hablábamos con Raquel Castro, que no sé si la conoces, pero you should. Y hablábamos del Festival de Lisboa SOA, que precisamente lo que hace es huir del cubo blanco con toda la fuerza del festival y hacerlo en espacios no convencionales.
Y me decía que para ella el estímulo era precisamente eso, era no salirse de esa probeta, ¿no? Que es como muy, muy segura, pero además también va cargada de un montón de cosas detrás que a veces es precisamente lo que aleja a ese público, no del sector, que a lo mejor se acercarían a lo tuyo si lo hicieras en medio de un prado, digo yo, no sé. Bueno, no sé, yo creo que cada lugar te da un aprendizaje también y te hace ver unas cosas. Mm. Entonces, para mí la galería también me cuestiona una serie de cosas sobre mi trabajo que me interesan o no. Mm. Depende, pero me pone unas preguntas que igual la misma expo o la misma actuación en otro lugar no me pone esas preguntas. Entonces, en ese sentido me interesa. Ya, como que se nutrirá, quieras que no, el paso por ese tipo de contextos, ¿no? Sí, sin ser obsesivo de, no, es que yo quiero estar en galería y quiero vender y quiero tal, porque es una cosa primero que no puedes controlar, el tema del mercado, y después que creo que tampoco mola el forzar tu trabajo para que encaje en un determinado lugar. Mm. No, bueno, ahí es donde tienes que hacer como ese balance, ¿no? Entre lo que tú quieres contar y hacia dónde lo quieres llevar y supongo que también con lo que quieres comer al fin cada mes, ¿no? Sí, prácticamente. Sí. Y sobre todo porque también aquí, al menos en España, la sensación es de que sí que el concepto performativo sí que es potente, es decir, sí que tiene su espacio, pero el sonoro parece como que sigue costando muchísimo verlo en esos contextos, sobre todo en el contexto mercado del arte. No sé si tienes sí, tú esa sensación. Todavía hay esa cosa de cómo vendemos esto. Ya. Yeah. Mm. Y parece una tontería y parece que está superado, pero no lo está. No. ¿Sabes? Mm. No está superado. O sea, si haces sonido, tienes que pensar cómo vas a vender ese sonido, en qué tipo de cosas. O sea, son una serie de capas que te pueden interesar o no. Mm. Ya. Yeah. En tu caso, veo que te da igual. Vas a seguir haciendo. Yo voy a seguir haciendo todas las cosas a la vez. Todas. No lo sé. Está quiero decir, no voy a... O sea, que si la galería funciona, bien, ahí está. Si no, pues hay otras cosas. Mm. Nos movemos en todos los campos posibles y en todas las direcciones. Un poco así, sí. Y eso se ve, todo eso se ve, y la verdad es que es muy chulo verlo reflejado en la web y en tu trabajo, ese ir juntando distintas piezas de un engranaje e ir contando una historia distinta a cada paso. Y bien, no sé, estaremos súper atentos. ¿En qué andas ahora? ¿Puedes contarnos algunas cosillas en lo que estés trabajando? Ahora varias cosas, como dos proyectos así un poco más grandes. Uno es una exposición en Palma de Mallorca, en Casa del Solleric. Muy bien. Inauguramos a final de mayo, estoy trabajando con la comisaria Marta Izquierdo, y va sobre una investigación que es el último proyecto que tengo en la web colgado, que es sobre el susurro. Paralelamente estaba investigando sobre el susurro y sobre, por otro lado, que yo no había conectado, no conecté hasta que no hablé con ella y montamos el tema de la expo, que fue el grito. Descubrí el concepto de Scream Queen, que es el grito femenino en las pelis de terror. Ajá. Lo que se llama las reinas del grito. Ajá. Entonces me llamó un montón la atención, porque era como esa mujer vulnerable que grita porque va a ser atrapada, sí, ¿no? Pero a la vez con una potencia sonora que la hace la reina del grito. Sí. Entonces hay una especie de dualidad ahí que me interesa bastante. Ajá. Por otro lado, estaba con el tema del susurro y qué pasaba ahora con las distancias de seguridad, con las mascarillas y... Sí, habíamos perdido el susurro. Sí, en el proyecto este que has que lo estamos compartiendo ahora, el de hace tiempo que no te susurro, ¿no? Sí. En este caso... sí, ya lo estoy viendo. Era una performance en la que justamente cuestionas todo este tema, ¿no? Sí. Sí, escribí un pequeñito texto y básicamente son unas dinámicas de grupo que al final yo lo entiendo como una performance colectiva, taller, no sé. Formato, no lo sé lo que es, en el que, bueno, hay yo susurro unas instrucciones a través de estos tubos, no se sabe bien lo que está pasando, hay unos rumores que circulan, bueno, y lo he hecho solo una vez, pero salió una cosa súper, súper interesante. Entonces, a la vez estaba con esta cosa del grito, en la exposición de Mallorca, se llama La condición vocal, bueno, es el título que tenemos hasta ahora, va un poco desde el susurro al grito.
Entonces estoy trabajando unas piezas de vidrio también, cómo poder congelar este grito, ¿no? Pero también la potencia del grito femenino al romper una copa con la resonancia, todo ese imaginario. Sí, Tintín y la Castafiore. Claro, entonces hay como... Bueno, estoy montando un vídeo con imágenes de archivo de esto y básicamente habrá un taller por Palma de Mallorca sobre si podemos encontrar lugares públicos para gritar. Que no los hay. Que no los hay, pero bueno. Esa es buena. Es verdad, no se me había ocurrido. Yo como tengo gritos en casa de serie con los gemelos, no lo han sido demasiado, pero... Porque hay un momento cuando dejas de ser niño que el gritar no estaba permitido, ¿no? En el espacio público. No. Entonces, bueno, yo creo que hay mucha gente que tenemos ganas de gritar y desahogarnos. Entonces, no sé. Bueno, no sé lo que va a pasar, pero ese es el tema, del susurro al grito. Qué bueno. Eso será interesante de ver y a ver hacia dónde lleva esa... Pero sí que tiene ese componente catártico de disenso, ¿no? De llevar la contraria, precisamente hacer eso, encontrar un sitio donde ir a gritar. Ya, sí, eso habrá que echarle un vistazo, estaremos súper atentos a esas cosas. Ya os contaré, no sé bien qué va a pasar, ¿no? Hay unas piezas instalativas que esas sí que las tengo claras, pero el taller aún, bueno, o la práctica esta colectiva, vamos a ver qué pasa. Mira, ves, Jaume nos dice en el chat que el sitio donde gritar es en los campos de fútbol. Ah, claro, pero es masculino también. Ah, amiga. Claro, efectivamente. El grito femenino siempre va a esa cosa de vulnerabilidad, terror, histeria, ¿no? Pero un grito femenino voluntario en el espacio público... Pues justamente, y estábamos hablando también con Raquel Castro acerca de la performance de... ahora no me saldrá el nombre... la que iniciaron este colectivo en Chile a partir de las manifestaciones hace un par o tres de años con el beat este, con la performance, ahora no me acuerdo, no me va a salir. Ya van dos programas en que hablo de esto y no me sale el nombre. ¿Sabes la que te quiero decir? No, ¿no? No, creo que no. Igual el del violador eres tú, y que suena un beat boom, boom, boom de techno todo el rato. Ah, y es toda una performance colectiva de cientos de mujeres cantando este mantra, que en realidad no es un canto, es un grito súper potente y absolutamente, que si busco la analogía con la masculinidad esta del estadio de fútbol de los señores cantando, pues ese sería probablemente la traslación, y además tiene ese componente político y de empoderamiento, que también lo decía precisamente, que decían las protestas son el ruido, ¿no? Comentaba y decía, pero en el caso de esta protesta eminentemente feminista en Chile, el mensaje es ruido, pero el mensaje es claro y meridiano. O sea, no es el caos. Es decir, no es el ruido como el caos, sino es el ruido como potencia y como subrayado de una información muy importante y específica. No sé. Sí, yo la verdad es que esto tengo un poco las cosas así en la cabeza mezcladas, ¿eh? Como tengo unos conceptos ahí, pero quiero llevarlo a la práctica a ver qué pasa, porque creo que es un tema interesante esto. Y justo dice, Mielesa dice también en chat, dice claro, sí, pero el grito del campo de fútbol o en el deporte es de apoyo hacia otro, pero no es un grito individual como el del niño pequeño que simplemente grita por gritar. Las tesis se llama la performance esta. Gracias, Tesla Radio. Tenemos un violador en tu camino, se llama. Es una cosa que pone los pelos de punta bastante. Qué fuerte, ya lo miraré. Claro, sí. ¿No? Hay una cosa que me interesa del grito y el susurro a la vez también, es la pérdida del lenguaje. Que aquí, ¿no? Por lo que hablabais, esta performance sí que va asociado con un contenido. Sí. ¿No? Pero ¿qué pasa cuando ese grito es como visceral? Ese grito no contiene un lenguaje en sí, ¿no? Y con el susurro pasa algo también, ¿no? Que el susurro igual es ese proceso de cuando el lenguaje desaparece y se vuelve sonido sin significado a la vez. Entonces hay algo ahí que también tiene que ver mucho con mi trabajo, que es el tema del lenguaje relacionado con lo sonoro. Y ya que estamos en Twitch y con el tema del susurro, ¿qué pasa con el ASMR? Ya, es un... Sí, no sé. Obviamente va ahí. Es una cosa que a mí me fascina. Sí, ¿no? El ASMR. Encuentro brutal.
Pero muchas veces, a ver, tampoco conozco muchísimo, ¿eh? Pero bueno, pues entras en la pestaña de Twitch y te puedes perder completamente. Vamos, es una cosa alucinante. Pero hay algo relacionado con lo erótico también, ¿no? Absolutamente, sí. Entonces ahí vuelvo a pensar quién hace ese canal, para quién va dirigido y qué pasa con esa relación de... Sí, y evidentemente están las webcams, que también llevan toda la carga visual encima, que es como... Es muy potente. Solo entrar en Twitch en la pestaña ASMR, que es una de las más potentes, te das una vuelta y ves básicamente las tendencias, y evidentemente hay un componente live webcam, como sería en el porno, que pues en este caso es puramente auditivo. Sí, a mí hay algo que me interesa mucho ahí, pero luego hay esas otras capas de significado que me tiran para atrás, porque no va solo de esa sensación sonora, ¿no? Tiene un montón de... Y porque además estamos hablando de una práctica que se sustenta en una teoría científica y que, bueno, que ahora se ha convertido directamente en un género o subgénero de Internet con sus propias reglas y sus... Y su funcionar que ya no encaja muy bien con la teoría original, probablemente. No sé muy bien. Pero sí que es un territorio curioso y además me parece interesante porque al final son prácticas sonoras, quieras que no. Y de repente te das cuenta de que existen cosas así de enloquecidas y con cientos... Yo creo que es una de las categorías, a lo mejor me corrige Jaume, pero es de las categorías en Twitch más potentes después de la de jugar a videojuegos, vamos. O sea, que imagínate. Pues ya le echaré un ojo. Sí, ahora que estás entrando en la Twitchada... A ver qué va a pasar, si me voy a quedar aquí atrapada. Atrapa y es peligroso. Pero es muy fascinante lo que te decía antes, que resulta que es un contexto donde hay gente haciendo cosas muy extrañas, de las que se puede aprender muchas otras cosas no tan extrañas y hacerlas más interesantes. Jaume, que es nuestro experto en Twitch, nos dice que si te metes e investigas vas a flipar bastante. A ver, igual ni lo abro para no quedarme ahí. No, o sea, descubrí esas... Tiene que ver con el ASMR, pero a mí me salió como app de estas para dormir. Sí. Así. El cortar arena con los cuchillos. ¡Bah! Eso es una maravilla. Ostras, eso también tenemos que buscarlo. ¡Guau! Eso son, pues que os vais a quedar atrapadísimos ahí, ¿eh? Como, yo creo que es una arena especial, entonces hacen como formas muy guays de colores. Ajá. Entonces ponen un micro en el cuchillo. Uh-huh. Empiezan a cortar la arena. De una forma súper metódica, ¿no? Claro, luego está lo de los tiempos, que los que hacen ASMR en Twitch pueden estar un montón de horas ahí delante. Y o sea, yo me encanta ir a grabar y esas cosas, pero llevamos una hora ya con los auriculares y estoy ya cansadísimo. Y tienen ahí un aguante tremendo. Y dice, sigue Jaume, porque Jaume está en sus 13 de que tienes que meterte en el ASMR. Dice que... Vale, Jaume. Y dice, conoce mucha gente que le encanta ver esos canales para dormir y relajarse. De hecho, yo también conozco unos cuantos que también, y unas cuantas que se duermen con eso. Y luego no quieren ni oír hablar de ambient o drone, porque se sienten acompañados también. Hay la parte del contacto humano, quizá también, a través del sonido, aparte del factor erótico, que claro, se explota muchísimo. Eso lo dice Jaume. Pero sí que es verdad, como que, no sé, hace tiempo, ¿no?, que nadie extraño nos susurra, porque no puede. Exacto. Entonces, bueno... Como... Sí, no, y la propia máscara en sí tiene también toda su acústica, ¿no? Y cómo ha cambiado la forma en cómo nos escuchamos los unos a los otros, ¿no? Incluso... nos chillamos más. Ah, bueno, sí, esa es otra. Se chilla mucho más y además, de hecho, las autoridades sanitarias advierten que chillar hace que los aerosoles del bichito se propaguen mejor. O sea que aquí en Valencia lo llevamos clarísimo. Porque ahí todo el mundo habla voces. Bueno. Muy bien, Laura. No sé si quieres contarnos alguna cosa más. Se nos fue el tiempo. La verdad es que ha sido muy chulo, bueno, comentar contigo. Bueno, no sé, ya está. Estoy preparando cosas para, bueno, algo del festival de poesía y mes en Caldas de Estrac. Ah, muy bien. Para julio, luego algo para Euphonic también a finales de agosto. Muy bien. Y una expo colectiva en Granada. Muy bien. Ah, mira, granadinos. Que aquí tenemos muchos granadinos en el canal. Sí, yo soy nacida allí también. Es verdad. Y bueno,
como estas cosas que tengo ahí programadas. Qué guay. A Caldes d'Estrac en Eduard Escofet. Sí. Molt bé, correcto. Fantástico. Correcto. Así que bueno, no sé, tengo ahí unos temas que tengo que acabar de definir, pero... Estaremos súper atentos. La podéis, a la hora la podéis seguir en todas las redes sociales hábiles y por haber. Y nosotros iremos compartiendo tus cosas por aquí. Aquí te dicen que muchas gracias por la entrevista, me dicen. Ah, no, a vosotros. Bueno, no he visto los comentarios. Edu me iba chivando las cosas. Pero yo sí, te he contado los highlights. Habrá que irte a ver en Granada, sí. Claro. Yo te leo, ¿eh? Dice, sí. Genial como siempre, pero Laura tiene muy claro lo que piensa y se ha mostrado muy transparente. Pues ay, eso que te llevas. Sí, no intento ir mucho de nada. Eso está muy bien. Igual luego lo escucho y digo, ay, pero ¿qué has dicho? ¿Pero qué has dicho? Estás metido ahí en un berenjenal. Bueno, eso es lo que tiene. Lo que se queda en Twitch, se queda en Twitch. Aquí no se edita nada, que esa es la gracia también de emitir, que no tienes que editar nada. Pero bueno, si por lo que sea no te gusta, pues es lo que hay. Ah, no. Muy bien, Laura. Pues un plaer. Anem parlant. Gràcies per estar avui amb nosaltres i ara, chicos, volvo jo amb vosaltres. Moltes gràcies, Edu, i al canal i a tothom. I gràcies a la benvinguda aquesta a Twitch. I, bueno, espero trobar-me amb vosaltres amb els del chat por ahí, ¿vale? I tant. Qualsevol cosa, ens veiem. Vinga, fins ara. Adeu. Pues muy bien, muy chula la charla con Laura. Ya tenía ganas yo de charlar un ratito con ella, porque además tiene ese punto súper súper relajado, lo que decíamos justo al final, ¿no? Que se agradece un montón esa tranquilidad con la que hace las cosas y está muy bien. Y nada, no mucha cosa más, tan solo eso. Recordaros que esta semana tenemos Núvol de Fum mañana, que además Chamo va a hacer un programa especial en el que le va a meter un poco más de caña al asunto. Y yo creo que directamente nos vamos el domingo ya a Ruido Vírico, si no me equivoco. Voy a comprobarlo, no quiero meter la gamba, que ya siempre me pasa lo mismo. Tac, 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 tac. Anímate, ¿qué clase de mote es ese?
Sí, yo creo que el primero es el del domingo. Sí, nos vemos directamente el domingo. O sea, mañana el Núvol de Fum y el domingo tenemos ruido vírico, que haremos un programa un poco distinto, como para celebrar un poquito ese año de vida del canal, que no lo hemos celebrado así como muy por todo lo alto, pero bueno. Y nada, vamos a invitar a gente a que se pase por el Discord. Estará, de hecho, el Discord abierto un poco a todo el que quiera salirse del chat y venirse a la emisión normal. Y eso. No, yo no tengo muchas más cosas que deciros hoy. Podríamos estar hablando un rato de las NFTs porque estoy pensando muy fuerte sobre eso, pero yo creo que ya va bien por hoy. Y nada, mañana eso, ya lo dice, mañana le vamos a dar duro al Núvol de Fum con un poquito de slow techno y cosillas muy guays. Eso nos está soltando en el chat ahora. Y poco más, poco más. Uy, lo de las NFTs. No, es que yo quiero hacer, creo que quiero hacer un programa sobre las NFTs porque creo que estoy muy en contra. No. Ayer lo decía, no sé si está por aquí Ángel Galán, pero ayer lo comentábamos en un excusado de WhatsApp que hay muchos flequillos sueltos por ahí que no funcionan. Que no, vamos, a mí que no me convencerán ni para Dios de eso. Zapatilla dron, Animatek. Muy bien. Pues nada, chicos, lo dicho, toda la programación ya está colgada en la página web. Sí, ah, pues el domingo se puede hablar también de NFTs, claro que sí. Claro, sí. También hay un vídeo bastante guay justo del Ángel Martín en su canal que le preguntan a un experto sobre el tema. Es largo, porque es 1 hora y media de emisión, pero a lo mejor aclara algo. Yo vi un trocito y no me convenció. Es decir, que sigo pensando que es una matraca capitalista del culo y que deberíamos estar vendiendo Creative Commons a lo largo y ancho del universo y no haciendo estas tonterías que no tienen ni pies ni cabeza. Pero que me corrijan. También estaba la opción de un viejo amigo, Manu Marpel, que me dijo que me lo quería explicar y porque dice que es como la hostia para el mundo arte sonoro. Y a lo mejor si le enredo para que nos lo explique en antena, pues es más divertido, aunque no sé si va a querer. Pero bueno, en fin. Más net labels, claro que sí. Más net labels, más Creative Commons y menos bobadas. Y hacer cosas físicas, que lo que dije yo ayer en Twitter, que para hacer un archivo sonoro digital editable, numerado, pues haces una edición física manual, hecha en casa, numeradita y firmadita y a correr. Así que no sé. Lo podemos hablar el domingo. Sí, yo creo que voy a soltarlo el domingo. Y nada, luego ya sabéis, el resto del mes, pues la programación de. Viene todo como muy seguido hacia mitad de mes. Y como siempre, va a haber Núvol de Fum cada miércoles. Aquí estaremos los martes a las 12. El martes 13, el 20. Y luego el último martes del mes voy a hacer el Slow Gallery, que esta vez va a ser con grabaciones de lluvia. Y luego tendremos, pues bueno, lo de siempre de NetLab, dentro del círculo, volverán a finales de mes, todo muy picadito, muy seguido. Y el 16 también tendremos 4, 16, 32, así que vamos. Ah, y de hecho ese 16 de abril va a haber más cositas sorpresa que ya os iremos contando, pero ese programa de 4, 16, 32 se va a estirar como un chicle. Y van a pasar cosas bastante chulas. Sobre todo porque aquí tenemos al clan del tecno preparando un aterrizaje en Audiotalaya del que ya tenemos que hablar porque ya me estáis poniendo la cabeza como un bombo. Y nunca mejor dicho, van a pasar cosas tecno. Y yo os voy a hacer la que haces. ¿Haces cosas tecno? ¿O haces cosas nazis? Putrum, putrum. Muy bien, ens. Pues nada, chicos, espero que os lo hayáis pasado bien. Esto va a estar ya disponible enseguida. Y punchi, punchi. Y nos vemos la semana que viene, que vamos a entrevistar a. Ah, sí, la semana que viene entrevistamos y charlamos con Warren, que es un colectivo que se formó durante el Summer Camp. El Summer Camp de 2017 o 18, no recuerdo bien. Y son cuatro artistas que trabajan desde cuatro ciudades distintas de Europa y tienen un proyecto de improvisación y de música electrónica muy loco. Que nos lo vendrán a explicar y nos explicarán toda su experiencia de trabajar online y en diferido.
Entonces, la radio con la música creo que no tiene sentido el NFT. Se confeccionó para obras únicas. La música debe ser copiable y replicable. Pero es que igual que un JPG y que un vídeo. En realidad, cualquier formato digital, eso que estás diciendo tiene mucho sentido, pero con cualquier cosa que se haga digital es aplicable, más allá de la música. No lo sé. Lo hablamos el domingo. Sí, eso. Vale. De todas formas, gracias a todos por estar ahí. Por cierto, Tesla, Andrés, que vaya muy bien. Transdisciplina, tenéis este enseguida, ¿no? En los próximos días. Que me contó un pajarito que no lo vais a streamear, lo cual supongo que está muy bien también, hacer las cosas físicas, y allí que podéis en Granada juntaros unos cuantos para hacer el ruido, pues siempre está bien. Así que nada, Málaga, claro que sí. Eso también estaría guay, es verdad. Si quieres pasarte, Andrés, el domingo y nos lo cuentas, ¿qué día va a ser de transdisciplina? El sábado. Pues si estás disponible y te apetece pasar a contárnoslo, pues nosotros encantados. Pues sería guay ahí tener un input de cómo es 5, 1 y el 27 de mayo otro. Pues bueno, si te apetece pasarte a contárnoslo y hacemos promo del 27 de mayo, por supuesto. Estaría guay. Al menos tener esa sensación de que alguien nos cuenta cómo es hacer un bolo en vivo. Así que nada. Muy bien, pues nada, chicos, lo dicho. Nos vemos mañana a partir de las 11 de la mañana con Nubel de Fum. Y el domingo a las 4 de la tarde, ya sabéis, ruido vírico con 4 nuevas actuaciones y con un poco más de cháchara de lo habitual, porque estaremos con el Discord abierto. Va a ser más tomarnos una cerveza con vosotros, con quien se quiera pasar del chat a saludar. Y con algunos invitados que ya les hemos fichado para que vengan. Vengan a insultarnos o a decir cositas. Así que nada, eso, nos tomamos unas cervezas. Así que nada, que tengáis un buen día y nos vemos por ahí. Au, adeu, adeu. Thank you.